Ministerio del Interior. Tenía la especialidad de guardia y defensa. Entonces el CAN nos colaboraba durante el patrullaje en el centro de la ciudad, en los parques, el estadio, eventos públicos. Tenía 4 años y medio de vida y 3 años dentro de la institución ya con el alta de policía. Viene de una familia de policías. El papá también tenía el grado de policía. Su mamá también, sus hermanos también. Como merece todas las personas y todos en este caso los seres vivos que entregan su vida en beneficio de la sociedad, le hicimos una ceremonia de entierro como se merece, con los honores respectivos a un funcionario policial. Sentimos mucha nostalgia de por la pérdida de un compañero más, porque para nosotros no es un can, no es un animal, es un compañero más, por cuanto ha compartido mucho tiempo con nosotros, se entrenó con nosotros, empezó con nosotros, entonces lo sentimos como un compañero. Ellos son los héroes anónimos que tiene la Policía Nacional y que a veces no son visibilizados, pero que en este momento, en un proceso, en una campaña que existe de concientización a los animalitos de que debemos protegerlos, también nosotros somos parte de esa concientización ciudadana. La importancia que damos nosotros como Policía Nacional a el trabajo, a ese cariño, a esa abnegación que tiene un CAN del Centro de Adiestramiento Canino para ayudarnos a hacer ese trabajo solidario, humilde y sencillo que hace la Policía Nacional. Ministerio del Interior.